Pues Mamá Beli llegó y ya revisó todo y fue de, ese look no me gusta. Pues, no corro. Nada más que se concentre en el trabajo, trabajando es como un salvavidas en este momento. En los últimos días, la cantante Belinda, junto con su mamá, la señora Belinda Schull, han dado demasiado de qué hablar. Y es que la mamá de Belinda no deja de ser tendencia, después de apoyar un comentario que calificaba negativamente al ex de su hija, el cantante Cristian Nodal. Pero ahora madre e hija reaparecieron en redes sociales y se les pudo ver juntas en un estudio de grabación. La mamá de Belinda compartió un pequeño video donde dejó ver a todos los fanáticos de la cantante que Belinda está preparando un nuevo material musical. Ella nos compartió un poquito de este proceso. La mamá de Belinda confía tanto en su hija y en su talento que aseguró que esta nueva canción de Belinda será todo un hit, lo que causó por supuesto muchísima emoción por parte de los fanáticos de la joven cantante. Pues entra Mamá Beli y así se sintió como ese silencio, porque aparte la señora... Y ya que estamos hablando de Belinda y de su mamá, ambas se convirtieron en tema de conversación en redes sociales después de que una maquillista que trabajó para Belinda hiciera fuertes revelaciones a través de unos videos. Bien seria, revisó todo y fue de... Ese look no me gusta, o sea, de la ropa look. A través de su cuenta de TikTok, esta mujer reveló que quien maneja los negocios y decisiones de Belinda, al igual que al parecer toda su carrera, es la señora Belinda Schull, su mamá. Al parecer la actriz y cantante no decide absolutamente nada y todo pasa por el ojo biónico de la señora Schull. Y yo... Pues es que previamente, no sé si recuerdan que hubo como... Esta chica comentó que ya estando todos los artistas del maquillaje y las modelos listos para empezar la pasarela, cuando llegó la señora Belinda Schull, el ambiente se puso bastante tenso. La señora Belinda Schull llegó muy seria revisando absolutamente todo y empezó a señalar todos los looks. Ella daba su opinión, diciendo, eso no me gusta, eso no le va a gustar a Belinda. Empieza a ver los maquillajes, como que se acercó y fue de, no, eso no. Esta maquillista también afirmó que cuando llegó Belinda, ella estuvo extremadamente callada y muy penosa. Ella comentó que la cantante no es para nada segura de sí misma, que durante este evento ella le consultó absolutamente todo a su mamá. Pues Mamá Beli llegó y pues que nos sienta todas las modelos. Que nos regrese. En este video la chica agregó que cada vez que Belinda quería decir algo, lo decía en voz muy bajita, preguntándole a su mamá absolutamente todo. Y es que a ver, ¿cuántos de nosotros no llegamos a pensar que si nos encontramos tal vez algún día a Belinda por la calle, ella será como que súper fresa diciéndole a todo el mundo qué hacer y qué no hacer? Y ni siquiera viéndote a los ojos, porque obvio, estás hablando con Belinda. Mamá, tú sabes más o como... Ella no meterse como en problemas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.